Yo hablé con Teddy, un estudiante de Lexington High School de la franela. Yo veo que hoy tú lleves una sudadera y los vaqueros y sandalias con un cinturón grande. Sí, yo llevo esta ropa porque está de moda y me queda bien y es muy cómodo. Yo te ruego que tú cambies a una camisa de franela a cuadros. Yo prefiero que nadie cambie porque la franela está fuera de moda. Es imposible que la franela esté pasado de moda porque la franela siempre es una tela fiable. La franela tiene una historia rica. Yo quiero que tú me digas la historia rica. La historia de franela empezó en Gales, donde la franela se originó en el siglo XVI. La franela era más común en el siglo XVII en Francia y Alemania. La franela extendió a los Estados Unidos y era muy popular en Seattle. Hoy, la franela no es muy popular, pero yo espero que después de este documentario la esté de moda. Yo te recomiendo que te pruebe la franela. Es importante que tú le digas que franela es importante a sus amigos. Yo enseñé a Teddy que la franela es vital a la vida de cualquier persona. Pero él todavía no sabe qué debe llevar con la franela. Yo puedes llevar los pantalones cortos o largos con una camisa de franela. Debes llevar pantalones a cuadros. Debes llevar zapatillas con la franela. Puedes llevar un gorro con tu camisa favorita de franela. Yo deseo que todo el mundo lleve franela y pantalones a cuadros o a rayas. Hay muchos peinados que son perfectos cuando lleva franela. Aquí está un estilista fantástico quien le gusta franela tanto como nosotros. ¡Gracias! Yo tengo muchas recomendaciones para su peinado cuando decidió llevar franela. Primero, nunca tiene una melena cuando lleva franela, porque su traje increíble será terrible. Es horrible que todas las personas puedan ver su peinado horrible cuando lleva franela. Pero las personas pueden ver su pelo estupendo también. Si llevas pelo hasta los hombros, si es una chica. O pelo pelirrojo o rubio si es un chico. Pelo pelirrojo es perfecto con franela y nada más, porque la franela acentúa el pelo en una manera a diferencia del resto de las telas. Yo espero que tenga pelo rubio o pelirrojo, cabello negro, castaño o moreno es solo terrible. Es una lástima que muchas personas pierden su pelo cuando lleva franela. Yo recomiendo que siempre use un cepillo cuando su traje necesita franela. La tela mejor. Yo aprendí todo de la franela. Y yo pienso que yo tengo una nueva tela favorita. Voy al peluquero hoy para recibir un recorte de pelo. También voy al centro comercial para comprar pantalones a cuadros y muchas camisas de franela. Yo recomiendo que todo el mundo compre ropa de franela y a cuadros.